muy buenas noches, bienvenidos. Los príncipes de Asturias y el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asisten al funeral por las víctimas mortales del terremoto de Lorca, en Murcia. El acto comenzó en torno a las 11:30 de la mañana, oficiado por el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. Otros asistentes al funeral son los ministros de Fomento, José Blanco, el presidente del gobierno regional de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el alcalde de Lorca, Francisco Jodar, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz, de Santa María. Lorca ha amanecido hoy entre un mar de dotaciones de bomberos y del ejército que han intensificado las tareas de desescombro y recuperación de la ciudad. Los vecinos, mientras muchos de ellos en las calles intentan retomar parte de su actividad habitual. La unidad militar de emergencias está instalando 3 grandes campamentos en Lorca para atender a los damnificados de los terremotos. Y 420 soldados están colaborando en las labores de asistencia a los evacuados y de desescombro, así como en la evacuación de daños materiales. Y es viernes y, como no, una de nuestras recomendaciones es el cine. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Papá ha venido por negocios. Medianoche en París llega a los cines la película de Woody Allen, la nueva ficción del director neoyorquino. Se estrena ya en los cines ante la enorme expectación que ha levantado tras ir desvelando algunos detalles que le rodean, como por ejemplo una de las protagonistas, ni más ni menos que la primera dama francesa, Carla Bruni. Además, la entrega de la trilogía de Arthur y los Minimoys, en esta oportunidad el malvado Maltazar plantea crear un ejército de gigantescos hombres que se unan para dominar el universo. ¿Y cómo frenaremos? Esperaremos a que acabe la pendiente. Y conocemos ahora otras noticias en nuestro sumario. La Casa Regional de Murcia en Canarias está de luto por las personas fallecidas y sus integrantes, también en otros lugares de España, de luto por las víctimas. Más de 250 trabajadores de Alestis acampan a puertas de la factoría del puerto de Santa María. Es el inicio de un nuevo calendario de movilizaciones contra el expediente de regulación de empleo anunciado por la empresa. El drama de la inmigración nos vuelve a dejar cifras para tener en cuenta. El pasado año, 131 personas perdieron la vida en su intento de llegar a nuestras costas en busca de un futuro. Y Lorca ha amanecido hoy entre un mar de dotaciones de bomberos y del ejército que han intensificado las tareas de desescombro y recuperación de la ciudad. Los vecinos afanan en retomar parte de su actividad habitual. Es la segunda noche al raso para 6.000 personas y el 56% de las casas no son habitables. Unas 6.000 personas han pasado la noche en Lorca alojadas en los 5 campamentos instalados en la localidad murciana. Es la segunda noche fuera de sus hogares. La mayoría son inmigrantes, el sector de la población que menos posibilidades tiene de refugiarse en casas de familiares o amigos en estas trágicas circunstancias. Ahora la pregunta que se hacen los habitantes de Lorca es cuándo podrán regresar a sus casas. El terremoto ha dejado inhabitables el 56% de los edificios examinados hasta ahora por los técnicos. Para paliar estos efectos, el gobierno aprueba hoy un decreto ley de medidas que incluye ayudas al alquiler de viviendas para quienes hayan perdido sus casas y diversos beneficios fiscales. El terremoto podría haber generado perjuicios de más de 36 millones de euros, según los cálculos del Consorcio de Compensación de Seguros, el organismo público encargado de pagar las indemnizaciones por los daños en bienes asegurados. Una gran emoción y el dolor caracterizaron el funeral por las víctimas del terremoto de Lorca, que fue presidido por los príncipes de España, quienes transmitieron sus condolencias a los familiares, apoyados por cerca de 3.000 personas que han acudido a despedirse de sus vecinos. El funeral se ha celebrado en el recinto ferial de Santa Quiteria, donde también se encuentra instalado el pasado miércoles el principal centro de atención a los damnificados por el seísmo. Don Felipe y doña Leticia han llegado al recinto minutos antes de las 11 horas...
donde fueron recibidos por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras lo que se han reunido con las autoridades locales y algunos de los afectados para transmitirles su apoyo. Finalmente, en el funeral hay solo 4 féretros de los fallecidos. 5 familias no han querido participar en la ceremonia, algunas por motivos religiosos y otras por deseo personal. Durante el oficio religioso se han vivido escenas de gran emoción y dolor entre los familiares y asistentes, desolados ante una tragedia que aún nadie se puede explicar, según ha reconocido el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. Y los casi 2.000 kilómetros que separan a Canarias de Murcia no han impedido que el terremoto Lorca se sintiera en la Casa Regional de Murcia en el archipiélago, sino que además el dolor se ha visto acrecentado por la distancia. La Casa Regional de Murcia en Canarias, la más alejada de la Comunidad de Murcia dentro del territorio español, está de luto por las personas fallecidas y sus integrantes han guardado un minuto de silencio por su memoria a puertas de su sede en Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de la entidad, Alfonso Serrano, aseguró en declaraciones que los 164 socios de la Casa Regional de Murcia en Canarias manifiestan su dolor por lo sucedido en nuestra querida Lorca y ha añadido que están padeciendo en la distancia el sufrimiento de las personas que allí lo están pasando verdaderamente mal. Y en materia política, acto del Partido Popular en San Fernando, en Cádiz. El vicesecretario de Comunicación de los Populares, Esteban González Pons, ha estado en la localidad gaditana arropando al candidato a la alcaldía, José Loaiza. Entre los temas abordados en este acto, la crisis económica o la polémica en torno a Bildu. Los populares han destacado que el 22 de mayo es un día crucial para cambiar de rumbo a España. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha querido arropar a la candidatura isleña de cara a las elecciones municipales. El popular ha presidido en San Fernando un almuerzo con colectivos locales en la que ha pedido el voto para el alcaldable José Loaiza. Permíteme que te diga dos cosas. Primero, me emociona cuando te oigo hablar de tu pueblo y cuando te oigo decir que vas a ser su alcalde, porque los alcaldes de verdad hablan de sus ciudades como tú hablas de la tuya. Loaiza ha defendido a capa y espada su vinculación con la ciudad que tanto se ha puesto en duda desde que se abrió la batalla electoral. Además, ha adelantado algunas de sus propuestas de gobierno, como la congelación de los impuestos, mientras que la isla sufra las consecuencias de la crisis económica. Desde luego, en tiempos de crisis, yo ya lo dije ayer, yo no voy a subir los impuestos, no los voy a bajar, tampoco voy a engañar. No está la cosa para bajar impuestos, pero tampoco está para subir, y no los vamos a subir. Mientras que estemos en situación de crisis, en esta ciudad, pase lo que pase el ayuntamiento, no se van a subir los impuestos. Por su parte, el vicesecretario ha dejado claro que los próximos comicios contarán el voto de todos los municipios españoles y ha apuntado que hay que aprovechar estos comicios para castigar a los socialistas por su gestión y que entiendan que España quiere un adelanto de elecciones generales. El vicesecretario también hizo referencia a todo lo que está sucediendo con Bildu y ha sentenciado que España tenía una oportunidad única para acabar con el terrorismo. Por último, afirma que Bildu nos ha engañado y que se ha colado en las elecciones por la puerta de... Y los sindicatos mayoritarios mantienen una reunión con el consejero de empleo Manuel Recio. El motivo de bloquear la situación de impagos a los prejubilados por motivo de los ERE fraudulentos. Los representantes sindicales han destacado que hay que seguir haciendo ver al gobierno que deben actuar con más rapidez para solucionar los conflictos. Los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT en Andalucía mantienen hoy una reunión con el consejero de Empleo, Manuel Recio, con el objetivo de desbloquear la situación de los impagos a los prejubilados en los expedientes de regulación de empleo. Esta reunión llega después de la concentración frente al departamento al llevar 4 meses sin percibir sus pensiones. En rueda de prensa para explicar la situación del sector de la limpieza, el secretario general de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero, ha señalado que espera que el encuentro llegue a un acuerdo y que se pueda desbloquear la situación. Nosotros no somos nunca muy partidarios de montar movilizaciones en campañas electorales, ni en esta ni en ninguna, pero creo que era imprescindible, visto la situación que tenía la gente, ¿no? En ese sentido, Carbonero ha apuntado a que la manifestación del pasado miércoles fue importante y que, en su opinión, debe hacer reflexionar al gobierno sobre la capacidad de resolver los problemas con rapidez. Salga algo concreto, ¿no? De todas formas,
Yo creo que la respuesta fue importante y el Gobierno y la Consejería de Empleo deben reflexionar sobre su capacidad y eficacia para resolver estos grandes problemas de la gente con una poquita más de rapidez. En ese sentido ha apuntado que si tras la movilización Empleo puede resolver esa situación rápidamente, significa que no habrían hecho falta pasar 4 meses sin cobrar las pensiones de los prejubilados de los ERE. Y más de 250 trabajadores de Alestis acampan a puertas de la factoría del puerto de Santa María. Llevan 24 horas y aún les queda otro día entero por delante. Los trabajadores han dejado libres los accesos a las instalaciones de Tecnobahía y no han instalado barricadas, aunque no permiten que acceda material a la fábrica. Es el inicio de un nuevo calendario de movilizaciones contra el expediente de regulación de empleo anunciado por la empresa, desde la que se indica que necesitan más tiempo para valorar la propuesta de los sindicatos de transformar el ERE en expediente temporal. Los trabajadores y comité de empresa exigen también mayor implicación de la Junta de Andalucía, el consorcio Aeronáutic, también para alcanzar acuerdos. Los trabajadores no descartan las movilizaciones. Y por parte de la Junta de Andalucía, el compromiso de mediación en el conflicto. El delegado del Gobierno regional en Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, pedirá a la dirección de Alestis que retire el expediente de regulación de empleo si se siente a negociar con el comité de empresa. El delegado ha trasladado a los representantes sindicales su apoyo a la petición de convertir el ERE extintivo en uno temporal, puesto que consideran que la actual falta de carga de trabajo argumentada por la empresa es una situación coyuntural. Jiménez Barrios ha pedido a la dirección de Alestis que abandone posturas intransigentes y cambie su actitud a favor del diálogo y el consenso. Y la situación de desempleo que sufren casi 5 millones de españoles hace que muchos de ellos lleguen a situaciones como la de estos trabajadores de Cádiz. Tres parados desafían al viento para reivindicar un puesto de trabajo en las obras del estadio. Los bomberos acudieron al lugar para ayudarles a bajar, aunque persistieron en permanecer en la grúa mientras no se les ofrezca un trabajo. Los parados subieron con provisiones de alimentos porque sus planes pasan por quedarse hasta el domingo en lo más alto de la grúa. Y los datos son demoledores. El drama de la inmigración nos vuelve a dejar cifras para tener en cuenta. El pasado año 131 personas perdieron la vida en su intento de llegar a nuestras costas en busca de un futuro. La Asociación Pro Derechos Humanos ha presentado su informe de inmigración. Insisten además en la situación que atraviesan los inmigrantes en ciudades como Ceuta y Melilla, donde llevan a cabo conductas muy peligrosas. La Asociación Pro Derechos Humanos denuncia políticas migratorias cada vez más restrictivas. Ha descendido el flujo de inmigrantes irregulares que llegan a nuestras costas, pero este fenómeno continúa arrojando cifras dramáticas, como las 131 personas fallecidas durante 2010 en su intento por llegar a territorio español. Datos inexactos, según matiza Pro Derechos, porque lamentan hay constancia de naufragios no detectados que incrementarían las cifras de muerte. La entidad presenta su 10º informe Frontera Sur y exige a la Unión Europea un giro en sus políticas migratorias. Que el elemento central consiste en el chantaje que se ha hecho a los países del norte de África y del occidente africano para el control de las migraciones. Un chantaje basado en que o controlan las migraciones o no hay ayuda. Y de forma cruel e inhumana, la ayuda al desarrollo se condiciona a la correcta gestión de las migraciones. En este sentido, ha denunciado el fortalecimiento de los mecanismos de control, vigilancia y repatriación de los inmigrantes irregulares en toda la Unión Europea. La asociación ha criticado el funcionamiento del SIVE porque, según ejemplifican, solo detectó a 2 de las 10 pateras que llegaron al Levante durante el año pasado. El informe Frontera Sur llama también la atención sobre la situación de los inmigrantes en Ceuta y Melilla, dos ciudades en las que denuncian se han fortalecido las fronteras y han obligado a cambiar las pautas de quienes pretenden entrar en territorio español hacia conductas mucho más peligrosas. Por ejemplo, muchos intentan llegar a Europa o nadando o en embarcaciones que son muy frágiles, como juguetes de niños, de playa. Y también hay
unos casos de personas que intentan, se esconden bajo de, dentro coches, bajo de los camiones y para ir a Europa. Según el informe de ProDerechos Humanos, la llegada de inmigrantes sin papeles a España ha descendido en más del 38% entre 2009 y 2010. Cambiamos ahora de asunto. Ayer en el ámbito judicial, María José Campanorio, esposa del torero Jesulín de Ubrique, fue la protagonista. Rompió en lágrimas ante el tribunal que la juzga junto a otras 24 personas por la operación Carlos. Campanarios ha asegurado que en este proceso se ha sentido estafada, humillada, juzgada y condenada, pero no por un tribunal. El juicio por la llamada operación Carlos con la comparecencia de María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique. Durante el interrogatorio, Campanario, para la que el fiscal pide 4 años y medio de cárcel, ha negado que intentara cometer ningún fraude. Cuando se le ha preguntado cómo se había sentido en el proceso, la esposa del torero no ha podido contener las lágrimas y ha afirmado que se ha sentido engañada y que estos 5 años han sido los peores de su vida. Me he sentido humillada, me he sentido juzgada, condenada, no por un tribunal, pero todo el mundo sabe, creo que el señor fiscal lo sabrá. Y todo el mundo aquí presente, los 5 años más duros de mi vida, el peor día de mi vida fue el día de la detención de mi madre. En la sesión de hoy también ha declarado el inspector médico Francisco Castro Pérez Lara, quien ha negado su implicación en los hechos y ha dicho que ha sido utilizado por carretero como hombre de paja. El juicio de la operación Carlos continuará mañana con la declaración de otros acusados que aún no han sido interrogados, entre ellos la madre de Campanario, Remedios Torres. Y Rosa Clara ha presentado unos vestidos de novia minimalistas que han inaugurado la pasarela Gaudí Novia, unos vestidos de novias alternativas que quieren algo especial pero muy cómodo para el día más especial de su vida. Unos vestidos para playa o campo o para quien a pesar de la crisis no quiere renunciar a un traje de novia espectacular. Vestidos minimalistas para novias alternativas que buscan algo especial y muy cómodo para el día de su boda. Este es el espíritu que recorre la colección de Rosa Clara, encargada de inaugurar la pasarela Gaudí Novia de Barcelona. La diseñadora catalana apuesta por vestidos construidos a partir de camisetas de punto de seda y faldas largas de tul, también de seda, amplias, con muy poco volumen pero con mucho movimiento. Tampoco han faltado los vestidos clásicos con volumen, con talles y cinturas muy marcadas, hechos con encaje de chantilly y organza de seda, ni los vestidos dorados, vaporosos y sensuales. Y hablando de boda, ¿quién nos recuerda los tocados de la boda de los príncipes de Inglaterra, Guillermo y Catalina? Con extraordinario buen humor se tomó la princesa Beatriz los numerosos comentarios que suscitó el extravagante tocado que lució el pasado 29 de abril en su boda. Con extraordinario buen humor se tomó la princesa Beatriz los numerosos comentarios suscitados por el extravagante tocado que lució el pasado 29 de abril en la boda de Guillermo y Catalina, tanto que ha decidido subastarlo para recaudar fondos en beneficio de la infancia. Diseñado por el irlandés Philippe Tracy, el tocado en forma de rosquilla con un vistoso lazo se convirtió en uno de los detalles de vestuario más comentados de la boda real en las redes sociales y los medios de comunicación. De hecho, una página de Facebook dedicada a compartir comentarios sarcásticos sobre el complemento alcanzó aquel día más de 123.000 visitas. Desde hoy se puede pujar por el famoso sombrero a través de Internet y se estima que podría alcanzar un valor superior a los 1.000 euros, cantidad que Beatriz de York, hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, donará íntegramente a UNICEF, según fuentes de la Casa Real Británica. Y aún queda mucho camino por recorrer a pesar de estar en pleno siglo XXI. Los colectivos de homosexuales se unen un año más para celebrar su día con distintos actos e invitan a todos a participar. Para movilizar a la sociedad, para fomentar el respeto y terminar con la discriminación que aún hoy en día siguen sufriendo gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Por todo ello se celebra un año más el Orgullo Gay. Marc Ambroyé, presidenta de la plataforma Girasol, ha defendido esta fiesta porque es necesario que se luche por los derechos a pie de calle. Valga la redundancia, con orgullo
sintiéndonos orgullosas y orgullosos de lo que somos. Y lo queremos decir porque es un espacio de libertad que nos permite la visibilidad dentro de la diversidad que compone el colectivo LGTB. El 25 de junio se celebrará en Sevilla la Marcha Andaluza Carrozas y Música para pedir solidaridad a todos con todos. Marc Ambrolla explica que aunque los derechos se han conseguido legalmente, aún queda mucho que hacer en el día a día. En Cádiz, el día 18, en el Teniente Seblón, en el Pópulo, se realizarán diversas actividades culturales y lúdicas para concienciar a la gente del orgullo gay. Marc Ambrolla además ha dicho que es una fiesta para compartir con todo el mundo, independientemente de su credo, su sexualidad o su género. Y al menos 70 personas han perdido la vida en Pakistán en un doble atentado suicida. Según fuentes talibanes, podría tratarse de una venganza por parte de Al-Qaeda tras la muerte de Bin Laden. El ataque tenía como objetivo un centro de entrenamiento de una unidad paramilitar. Al menos 70 personas han muerto en un doble ataque suicida en Pakistán. Una venganza por el asesinato de Bin Laden, según ha reivindicado una fuente de los talibanes. Ha tenido lugar en la ciudad de Charsada, a las puertas de las zonas tribales del noroeste del país, en la frontera con Afganistán, bastión de los talibanes. El ataque tenía como objetivo un centro de entrenamiento de una unidad paramilitar de la policía encargada de vigilar las fronteras. 65 jóvenes reclutas esperaban un autobús cuando un kamikaze ha activado un artefacto explosivo mientras conducía una moto. Ha matado a todos los agentes que salían del centro y a 5 civiles. Por ahora se desconoce el número exacto de heridos. Y el presidente sirio ordena a las fuerzas del orden no disparar. Los 4 miembros de la oposición han recordado que el presidente prometió algo parecido a principios de marzo y desde entonces han muerto más de 700 personas. Los disparos han sido frecuentes durante todo el día. El presidente sirio ordena a las fuerzas del orden no disparar contra los manifestantes este viernes. Mientras miles de militares toman posición en distintas ciudades del sur del país. Luay Hussein, uno de los líderes de la oposición, ha afirmado que un consejero de Bashar al-Assad le ha prometido que por orden estricta del presidente, los agentes no dispararán contra el pueblo. Mientras tanto, en las ciudades de Deraa Homs y en la provincia de Rif Damasco se multiplican las detenciones arbitrarias. Los 4 miembros de la oposición que se reunieron a principios de mes con altos cargos del régimen han recordado, sin embargo, que el presidente prometió algo parecido a principios de marzo y desde entonces han muerto más de 700 personas, según una comisión de juristas internacionales basada en Ginebra. Estas imágenes grabadas en Homs este jueves son una muestra de la represión del régimen. Según la red opositora Sham, se han oído disparos de artillería durante todo el día. Y conocemos ahora el tiempo para mañana. Desde las primeras horas del día se acumularán nubes en la costa del Cantábrico. Las temperaturas descenderán de manera notable, con máximas alrededor de los 15 o 20 grados. Durante el inicio de la próxima semana sigue el ambiente húmedo marcado por el viento del norte. En el resto de la península ibérica vuelven los grandes claros durante los próximos días. En Andalucía, para la jornada del sábado, tendremos cielos despejados en zonas de montaña del interior y en el Valle del Guadalquivir los cielos permanecerán claros. El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona reúne a partir de mañana una selección de arte de vanguardia de Europa del Este, surgido desde 1961 y hasta la actualidad, con fondos de la Galería Moderna Ljubljana, una de las colecciones pioneras en la Europa comunista. El arte de vanguardia, desarrollado en la Europa del Este a partir de 1961, protagoniza una exposición del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona que ha atraído a la capital catalana parte de los fondos de la Galería Moderna de Ljubljana, una de las colecciones pioneras en la Europa comunista.
Artistas como Marina Abramovi, Ion Grigorescu, Walter de María o movimientos como el nuevo arte esloveno nos acercan a una obra artística marcada por la falta de libertades, la censura y la represión. La fotografía, el cine y el vídeo se convierten en útiles herramientas para poner de relieve las inconsistencias y las contradicciones del socialismo. Esta muestra es la primera de la plataforma transnacional nacida en 2009, la Internacional, de la que forman parte cinco instituciones culturales, entre ellas el MACBA y la Galería Moderna de Liubliana. Hasta el 2 de octubre, más de 100 obras de unos 70 artistas acercarán a los visitantes del Museo Barcelonés el arte de vanguardia desarrollado en los países del Este. Y lejos de cualquier pose de diva, Lourdes Hernández, alias Russian Red, reaparece con Fuerteventura. En este es su segundo disco en el que asegura haber volcado distintos estados de ánimo. La artista ha confesado que sus canciones tienen que ver con sentimientos muy comunes. I hate you, but I love you. I just can't take how beautiful you are. Así suena lo nuevo de Lourdes Hernández, la voz de Russian Red y una de las caras más pujantes del panorama indie actual en España. Fuerteventura es el título de su segundo álbum en homenaje a unas vacaciones que pasó en la isla y que han impregnado de sentimientos comunes las letras de sus canciones. Un disco más arropado, menos acústico que el primero y bueno, pues canciones a lo mejor más directas, más sencillas en la letra y con más estados de ánimo a lo largo del disco. Un disco con sonidos cercanos a los años 50 y 60 y que ha sido grabado en Glasgow, donde contó con la ayuda de los escoceses Bell & Sebastian. Todo un lujo, asegura Lourdes. A los cambios de lugar y sonido se añaden en este álbum el salto del sello Eureka a la multinacional Sony, por lo que de momento Lourdes no pasa es por cantar en español. De momento no. Queda una larga gira por delante y las canciones que estoy haciendo todavía son en inglés, o sea que en un futuro inmediato no lo veo, pero no lo descarto, a mí me gustaría. Mientras tanto, a lo nuevo de Russian Red, que sale mañana a la venta, le queda el juicio del público y una gira que de momento la llevará a Pontevedra, Barcelona o Valencia. Y es viernes, la nueva incursión hollywoodiense del director catalán Jaume Colet Serra, Sin identidad, y la última película de Woody Allen, Medianoche en París, llegan a la cartelera junto a la cinta española Estáis ahí y la última entrega de la saga Arthur y los Minimoys. Ahora necesito un poco de aire libre. Y en busca de aire libre, Owen Wilson dejará a su prometida Rachel McAdams para descubrir Midnight in Paris, de la mano de Woody Allen. Una ciudad que cuando suenan las 12 campanadas viaja a los alegres años 20. Marion Cotillard y Carla Bruni completan el reparto del realizador neoyorquino. Si en París Owen Wilson disfruta de dos vidas paralelas, en Berlín Liam Neeson descubre que no ha vivido ninguna. O eso le quieren hacer creer todos tras sufrir un accidente. ¿Le conozco? ¿Qué te pasa? ¿Soy yo? ¿Tu marido? El realizador español Jaume Colet Serra dirige Sin identidad. ¿Martin Harris? Que yo sepa. ¿Qué broma es esta? Mi nombre es Ana y estoy muerta desde hace 16 horas y 24 minutos. Pero para historias extraordinarias, la del ex pagafantas Gorka Ochoa, que en Estás ahí, la nueva comedia de Roberto Santiago, inicia la peligrosa aventura de la vida en pareja con el fantasma de su novia, Miren Ibarguren. En El Inocente, Matthew McConaughey es un abogado criminalista especializado en delincuentes de baja estofa hasta que le contrata un rico playboy, Ryan Phillippe, acusado de intento de asesinato. La vida de Alexia González Barros, que tanta devoción ha despertado entre los católicos, llega a los cines en una película a medio camino entre la ficción y el documental. Desde Francia nos llega Tourné, un drama con tintes surrealistas que protagonizan un grupo de artistas de género burlesco. Los más pequeños pueden elegir entre enfrentarse al malvado Maltasar en una nueva entrega de la saga de los Minimoys en Arthur y la Guerra de los Mundos o unirse al equipo del Tigre para impedir que la señora Q se haga con el tesoro que encierra la montaña de los Mil Dragones. Y con todas estas propuestas nos despedimos hasta el lunes. Recuerden que podrán seguir informados en todas nuestras siguientes ediciones. Disfruten del fin de semana.